Bueno, buenas, ¿cómo va todo, gente? Hoy vamos a evaluar los pros y los contras de las nuevas placas de NVIDIA y AMD que todo el mundo quiere comprar, pero que nadie puede comprar. Pero bueno, este video es para que cuando puedas comprarlas, tome la mejor decisión posible, ¿no? Primero empecemos con un poco de recap. NVIDIA por el momento sacó tres modelos, la RTX 3070 a $500, la RTX 3080 a $700 y la RTX 3090 a $1500. Y por el lado de AMD tenemos la RX 6800 a $579, la RX 6800 XT a $650 y la 6900 XT, la RX 6900 XT a $999, $1000. Y por supuesto nunca faltan las filtraciones, los rumores y los chismes, ¿no? Como que NVIDIA va a sacar la 3060 Ti por un lado, o AMD la RX 6700 por el otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, por el momento nos vamos a abstener solo a hablar de lo existente y probado, ya que tenemos suficientes placas que no podemos comprar para estar pensando en posibles próximas placas que tampoco vamos a poder comprar. Así que... Entonces, para decir qué placa comprar, primero tienen que pensar para qué van a usar la placa. Supongamos que la van a usar para gaming y nada más, ¿no? Para jugar. Ahí tienen que pensar en qué resolución van a querer jugar primero. En 1440p las cosas se van nivelando, sigue ganando AMD, pero por un rango no tan amplio. Pero esta brecha se va cortando poco a poco a medida que nos acercamos a los 4K. Y como decía, si pasamos a 4K las cosas están bastante más parejas. En algunos juegos gana AMD, en otros juegos gana NVIDIA, pero en general van bastante a la par, ¿no? La cosa sí se va poniendo más jugosa cuando empezamos a meter algunas de las funciones o funcionalidades estrellas de cada una de las placas o cada una de las marcas. Si a las de AMD las activamos SAM, Smart Memory Access, le saca bastante ventaja a las placas de NVIDIA. Pero para poder activar esta funcionalidad necesitamos no solamente tener una RX 6000, que ya es imposible de conseguir, sino que necesitamos además tener uno de los nuevos procesadores Ryzen 5000. Otra odisea para conseguir, por lo que para los pocos privilegiados que tienen ambas, la verdad es que les deseo lo mejor. Por el lado de NVIDIA, la funcionalidad estrella de las placas es DLSS, que cuando lo activamos, parece que parece el correcamino cuando deja atrás al coyote. Pero la implementación de DLSS es limitada, por lo que solamente unos cuantos juegos tienen la posibilidad de habilitarla. Aunque a medida que pasa el tiempo, esta funcionalidad se va haciendo más y más común y más juegos la van a ir adoptando, ¿no? Por otro lado, NVIDIA dijo que está preparando su propia versión de SAM basada en la tecnología Recessable Bar de PCI Express. Por lo que esta ventaja por parte de AMD pronto dejará ser tal ventaja. Por cierto, estoy viendo de hacer un video para hablar cómo funciona esta tecnología, por si se quiere suscribir al canal para no perder en el futuro. AMD por su parte también dijo que está trabajando en su propia versión de DLSS, aunque para ser franco le tengo más confianza, o mejor dicho, creo que le va a ser mucho más fácil a NVIDIA integrar la tecnología de Recessable Bar que AMD desarrollar su propia DLSS, teniendo en cuenta todo lo que trabajó e invirtió NVIDIA en esta tecnología, ¿no? Para los que no saben qué es el DLSS, ya hice un video respecto a esto y pueden encontrarlo en alguna de estas esquinas. Siempre he oído en cuál lado está. Hablando de Ray Tracing, es un tema que puede ir un poquito para cualquier lado. Personalmente creo que NVIDIA tiene la mejor implementación o tiene la implementación más madura. Obviamente porque viene desarrollando esta tecnología hace mucho más años que AMD, ¿no? Una cosa que tengo que aclarar antes de seguir es que ambas compañías poseen una implementación propia y completamente diferente de Ray Tracing, por lo que son los desarrolladores luego los que van a decidir si en sus juegos le dan soporte a una, a otra, a ambas o a ninguna. Dicho esto, hay que ver cómo se desarrolla la cosa, porque siendo que las nuevas consolas utilizan GPUs de AMD, puede ser que los desarrolladores les sea más fácil y conveniente, por lo que prefieran reutilizar su implementación de Ray Tracing en sus juegos de consola en PC y no hagan el trabajo para NVIDIA, ¿no? Dependerá mucho de cuánto dinero quiere invertir NVIDIA y cuántos tratos haga NVIDIA con las empresas y eso, me parece. Para resumir, en gaming para PC, si vas a jugar en 1440 o 4K, personalmente creo que me tiraría por NVIDIA. Pasando al apartado de streamer o content creation, en este aspecto la verdad que
No puedo recomendar otra cosa que no sea Nvidia. Y no por un tema de performance de las placas, sino por la cantidad de aplicaciones que posee Nvidia para hacerle la vida más fácil a este tipo de usuarios. Como por ejemplo, Nvidia Broadcast. La posibilidad de reutilizar o la posibilidad de utilizar la funcionalidad de eliminación de ruido del fondo o los efectos de cámara, etc., le puede ahorrar muchísimo dolor de cabeza y dinero a los creadores de contenido. Personalmente es una de las razones por las que más quiero comprarme una RTX. Y para finalizar, ¿qué pasa en el ambiente profesional? Pues bien, en este caso o en este otro lado, la verdad es que tampoco me queda otra más que recomendar las placas de Nvidia. La verdad es que en materia de edición de video y demás, Nvidia por el momento sigue estando años luz de AMD. Todo lo que es codec y encoders de video, no queda otra. Pues bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y os servido. Si es así, siempre se agradece un like, un subscribe o un comentario abajo. Si no les gustó, también siempre se agradece un comentario debajo como para decirme en qué puedo mejorar. Recuerden que recién estoy empezando, por lo que debe haber montones de cosas en las que puedo mejorar, así que escríbanme abajo. Y recuerden que pueden seguirme en las redes sociales si quieren hablar de algo o hablar nomás. Espero que tengan un buen finde y saludos.